Vaya, entonces ya se llegó la revelación Del de lo que va a secreto. ser, del secreto, de lo que Del gran estaban haciendo secreto. estas muchachas. Aquí están todos los Del gran secreto. ingredientes. Y listo y preparado, mi gente. Yo no sé ahorita qué es lo que están preparando, porque aquí veo una olla que está hirviendo. Ahí están las tortillitas. La mesa que hemos Sí, pedido no, para y es acá o que allá. la iba a venir a hacer una persona. Ahí damos, ¿vale? Como aquí ya ustedes saben, mija. Así. ¿Qué le pusiste queso? Estamos recreando ahí un poco. Vaya, reténgalo para que le vamos a poner el aguacate Bien, también. bien, está cabal, está cabal. Y el cilantrito encima. Marielita, falta el monte. ¿Va a querer usted cilantro? Sí. No me acuerdo, pero ¿Eh? No le digo, a ver. Primero Dios que al nene no le vaya a gustar. ¿Así o más? ¿Así o más? Sí, pero dos. Vaya, y hay tres más. Perdón, dos más. Vaya, ahorita vaya, con Marielita, eso es que. por ahí. Porque la aquella gente a ver si va. Aquí la vamos a revolver y miren. ¡Qué olor más rico, güey! Póngale entonces, pues, de Bueno, todo. para mí es primera vez, la verdad, y es como para Jeremías también, andábamos así, nosotros siempre oíamos que la gasolinera, que en el naranjo la faman ustedes, que es buena la del naranjo. Yo me ahogaba con el primer bocado. Si estos bichos se van de parranda en vez. Bien, yo enviara la de el naranjo, que rica, ven, la poquita. Sí, vaya para la mesa, ¿quieres? No. Bien, yo pues como... Quedó como las que hacen allá. Sí, viera qué rica están, nene. Mi respeto, me dijo papi. Ah, sí. Así es que va otra preparada. ¿Mami? ¿No le echó monte? Bien. No, a la de la niña Berta. Qué buena. Está. Pero ready. ¿Echa? Sí. Vaya. Ya las había comido, no. Es que no, yo no le hallo tanto así porque no echaron todo a revolver, pues. Es que estos niños, tío. ¿Quieres probar? ¡Encima, si puta! Aguacate. Sopa de tortilla, miren. ¿Ya está entonces en la sopa de tortilla? Simón, pura sopa maruchana, ¿eh? El olor que echa es bueno. Apruebe, pues. Apruebe, Cholito. El sabor. No quiere. Así de que no quiere, Chelito. Es que como se acaba de comer una gallina. A lo mejor pues le puedan faltar muchos más ingredientes o Don William. A lo mejor le puedan faltar muchos ingredientes o qué sé yo, pero para nosotros está pero súper riquísima y la verdad que nos ha quedado. Ah, no, me mostrándolo estaba, pero es que no le había gustado. Yo a nosotros nos ha quedado excelente, la verdad. Excelente, que me sí, porque la ya así compradas, a ver cómo. Fíjense que este similar casi. Este, pero ¿quién que la hace de Nacho, Barre? Ajá. De Nacho, ah, vieron no. que el Nacho rápido se hace aguado y bien rápido. En cambio, aquí todavía está tostadita la tortilla. Ah, okay. Póngala bien porque está muy mal. Ni la de la Génesis. Sin nada, hermano. Y la niña Berta, pues no la iba a probar. Ahorita. Ah, está poniendo allá otra cosa, otro asunto. ¿Quiere, Kikito? Aquí venga a sentarse al lado. Descande. La niña Berta, yo que no quiere yo. ¿A usted le gustó, Gaby? Sí, está bueno. Sí, a mí también. Ay, Kikito, le falta. ¿Cómo? Aquí va a estar la gente. El picadito de cebolla. Y le ponen picado de cebolla. Sí. Como la cobija, si los envolvíamos los pies, los descubríamos de aquí para abajo. Por eso que no le echamos cebollita. Está rico. De aquellos videos me gustan ver de los chinos. Ah, sí, es bonito. Me lo juro. Me va a echar el quesito. ¡Sí! Está rico, la tortillita todavía truena. Pues, ajá, pues, ¿no vio quién la brilló, Gaby?
¿Cuál es el tuyo, Jeremías? Sí, yo no tengo. ¿Ya lo voy a hacer yo? No. Es que el de la Gaby, el de la Mali. Eso es bello, Bertita. Venga, para acá, pues. Sabroso, quiero ver mi preciosura. Mire, mi corazoncito lindo. Aprueben todo. Miren, que vieran qué ricura. Ahorita lo voy a sacar a usted, mamá. Yo voy a hacer la mía, ¿y? Venga, Bertita. Ahí siéntese. ¿Cómo usted? Siéntese, Bertita, por favor. Ahí está. El pollo, mi diablo. Vaya. Dame la comida de hijos toditos de la tía Berta. Hay que se los coma. No le voy a caer. Vaya. Salud, mi amor. Me siento muy contento. Mire, mi linda gente. Pero esto digamos que es un refrigerio, muchachos. Wow. La Bertita no cree que se va a llenar. Yo más rato 8 tortillas asadas. Este es un refrigerio. Es que le ha gustado. Va, sí o no, es que sí está rico esto. Miren más con el chilito. Chile chilpepe. No, eso es bello. Miren, aquí están los chilpepitos. Miren qué ricura, muchachos. La mamá del amigo David. En la pastelita han dado los chiltepes. Y el poquito de sal. Y viera que sí me llegaron esos chiltepes porque eran así de grandes. Rondosos. Estaban abonados. Necesito, ¿cómo le va a gustar esto? Ya vamos a ver, ya voy a ir a preparar yo la mía. No digan que no le vaya a gustar, nene, porque imagínate, yo quería agarrar otro mi poquito. Ojalá que no le guste. Le va a tocar a Gemma el pollito como. Y para mañana era, vaya. El pollo de mañana los comí. Yes. No, el pollo. Ay, qué bárbaro. El pollo de mañana los comí. Así que buen provechito, mi gente linda. Si usted está delectándose allí de una rica y deliciosa sopa o de un asadito. De buen templo, quedó o de algo, ajá, quedó espesita, fin. Bien espesa, mi. Voy a traer una silla y una espuna, mi. Me voy a ahora, tres. Que pollito no me han dado. Toda la pechuga que tiene la Bertita. Vaya, ¿cómo? El pollo solo era una libra. Una libra de pollo. Pero ya para hacerla, ya de veramente como es, ya se le invierte un poquito más, va. Porque no ha quedado como es. Porque eran 6 bolsas de eso y yo 3 traje. Ajá, de sope tortilla. Pero sí lo hubiera salido mucho. Con 6 bolsas sale bastante. Está bien. Lo demás lo hubiéramos vendido. Está rico. Con esto vamos a llenar. No, hombre, esto nos llena, muchachos. ¿Va a ser cena más ratito? ¿Verdad? Yo solo lo quedamos o vamos. No, yo me voy a cambiar. No, a ver si sobra. Repetimos más. Para llenar. Si no le llega a gustar a nene, lo va a caer un poquito. Estamos deseándole, va. Yo ahorita me hubiera preparado. No me picó, ¿sí? A ver. Es que solo uno ya. No, pero no me piqué el hijo. Esta mosca ya se me va a parar en el ojo. Ay, yo pollo, me voy a chile. Eche la pata, hija. ¿Qué? Más o menos. No le gusta. ¿Qué no le gusta? Crucemos los dedos. No me gusta. Miren la Bertita, miren cómo traen los dedos. Ah, cruzado. Dije que cruzado. A los medios. Porque no le guste. Vaya, así que saluditos para todas las bellas personas que siempre nos acompañan. Decirles que es una sopa de tortilla, primera vez probándola. Primera vez. Es traída de la receta, es traída a ver de dónde es realmente, Barren. De México. De México. Yo no sé si es originaria de México esta receta. Sopa de tortilla, sí, porque las venden como en taquerías, va. Sí, en una pues taquería bien. De acá, bueno, de acá a los alrededores es típica esta sopa. La sopa de tortilla. ¿Y la pizza viene de dónde es? De Italia. Italia. No es como los espaguetes, son italianos. Italianos. Saludos para el amigo Javier, su esposa Dinora. Saludos para el amigo Javier Reyes. Querito y su esposa Inés también, muchas bendiciones. Esta sopa la íbamos a hacer ahí con un amigo ahí de nosotros, pero por motivos ahí de trabajo. De la lluvia. El presente y la lluvia y todo. Pero lluvia, la receta. Lluvia de amor. A lo mejor él hubiera traído algo, otros ingredientes allí, un toquecito para echar. Pero él nos dio la receta y ya la elaboramos. Así que yo siento que nos ha quedado bueno. Y me dijo que si otra vez queríamos hacer y él no podía venir, que fuéramos allá donde él.
Aquí la hacemos, me y la comemos. Está bien, entonces. Vaya, entonces, mi gente, ya tenido la tarde. Miren, en Cuilapa arriba, así está el panorama. Las calles ahorita están solas. No hay nada ahorita. Ya van a ser las 6:30, así que los vemos en un próximo video.